Hola, molt bona vesprada. Un dia més amb tots vostès en el test de magazín a Telesafora. Avui el saludem des de les instal·lacions del centre comercial Plaza Mayor en Gandia, un centre que va ser pioner en el seu format en la resta de tota la comarca de la Safor. Un centre comercial Plaza Mayor que celebra els 20 anys, un aniversari que vol celebrar amb millores en les seues instal·lacions, però també en la seva oferta. Els interessa? Els ho contem. Avui el magazín a Telesafor. Ens acompanyen? Ja estem preparats, ja saben que avui els oferim l'espai, el magazín de Telesafor des del centre comercial Plaza Mayor de Gandia. Anem a parlar d'esta qüestió tan interessant, que es va parlar de la participació de l'empresa propietària de Plaza Mayor en la borsa, però també del futur immediat d'aquestes instal·lacions. I per això a nosaltres el director comercial de Veracruz Properties, que és l'empresa propietària del centre comercial Plaza Mayor, Fran Roderas. Fran, molt bona vesprada. Muy buenas tardes. Bueno, importante ese paso que comentábamos, habéis dado Veracruz Properties cotizando en bolsa. Importante, ¿no?, este paso nuevo para la empresa. Sí, la verdad es que es un hito muy importante para la sociedad. Llevamos mucho tiempo trabajando en esto. La verdad es que hay una serie de regulación que hay que cumplir, auditorías, valoración de activos, bueno, una serie de trabajo que por fin ha culminado con el toque de campana el pasado martes. Y bueno, ya estamos cotizando en el MAB, que es el mercado alternativo bursátil. Supongo que un paso bien estudiado, bien premeditado, porque no es cualquier cosa. Las cosas están más que claras para dar este paso. Así es. Bueno, esta sociedad, Veracruz Properties, que es española y que tiene sede social en Gandía, se creó en 2014 con la adquisición de Plaza Mayor Gandía y Plaza Mayor Seativa. Y bueno, se creó un poco con el fin de dedicarnos al sector inmobiliario y de tener una fase de expansión importante en los próximos años. Y así se ha constatado. En 2014 compramos estos dos activos, en 2016 compramos otro centro comercial en Córdoba y un parque comercial en Madrid, y este último año, con el fin de diversificar y salir un poco de los centros comerciales, compramos dos geriátricos en Valencia y una planta de oficinas en la calle Colón de Valencia. Tú acabas de hacer referencia a esa cartera que incluye concretamente cuatro centros comerciales, dos centros geriátricos y una planta de oficinas localizados en Valencia, Madrid y Córdoba. Buen patrimonio para una empresa. Bueno, es un buen patrimonio que está valorado en 116 millones de euros y el valor patrimonial son unos 76 millones. La acción ha salido a 32 euros, 32 con algo. Unas cantidades importantes, pero ante esas cantidades, esa información, prudencia es la clave. Sí, nuestras máximas son prudencia, transparencia, integridad y perseverancia. Sobre todo prudencia porque nuestros accionistas, aunque la empresa es española con sede social en Gandía, nuestro capital es de República Dominicana y capital de aquí, de la Comunidad Valenciana. Y al final nuestros accionistas y nuestros inversores, una de las cosas que piden es prudencia, ir poquito a poquito y que todas las inversiones que hagamos, pues que en la medida de lo posible sean lo más seguras posibles, ¿no? Claro, todos los medios de comunicación se han hecho eco de esta noticia, de la salida en bolsa de Veracruz Properties, y el titular era la primera SOCIMI valenciana en salir a bolsa. ¿Qué es una SOCIMI? Bueno, una SOCIMI es un tipo de sociedad que el gobierno aprobó en el 2014 y de una regulación la aprobó en 2012, para, con el fin de atraer capital extranjero y dedicado siempre al sector inmobiliario, con una serie de regulaciones que entre ellas es salir a este mercado alternativo bursátil, y que lo que ha conseguido es que mucho capital se destine a todo el sector inmobiliario y a hacer nuevas adquisiciones de activos y a potenciar un poquito este sector que tanto ha sufrido durante tantos años. Hablando de potenciar, estamos hablando de un centro comercial, Plaza Mayor, que es la primera gran superficie en la periferia de la ciudad que abre en este formato. ¿Cuál sería el balance de la trayectoria? Porque creo que son 20 años. Este año hacemos 20 años ya de Plaza Mayor. Fue el pionero, fue el primer centro comercial de toda la comarca.
hemos pasado muchísimas fases, que yo personalmente, por suerte o desgracia, las he ido viviendo. Y hemos tenido fases buenísimas de picos de afluencia brutales y de que el centro comercial pues era el referente de toda la comarca. Y luego, pues supongo que la competencia ha ido creciendo en la zona. Pasamos un bache, una época un poco complicada. Y a partir de 2012, con la apertura de MediaMar, la reforma que hicimos y demás, hemos ido potenciando el centro comercial. Hemos intentado conseguir una personalidad propia y diferente a lo que había. Y bueno, en ese camino estamos de tratar de relanzarlo y de mejorarlo comercialmente. En ese camino, pues este último trimestre de año hemos aprobado una reforma integral del centro comercial. Se le va a dar se va a hacer mucho más atractivo, se va a mejorar todas sus instalaciones. Y con esta reforma lo que vamos a hacer es atraer nuevos operadores que atraigan a toda la población de nuestro área de influencia. No, porque aquí estamos hablando de restauración y el sector textil. Restauración puede dar más cabida, Plaza Mayor, habrán otros establecimientos. Y en cuanto al sector textil, ¿también habrá novedades? Sí. A ver, nuestra apuesta, sobre todo con todo el tema online que está irrumpiendo, bueno, que lleva ya tiempo y que de hecho en estos últimos años se viene notando que está afectando más a las tiendas. Nuestra apuesta viene por diferenciarnos y hacer que el consumidor tenga una experiencia un poco más lúdica de todas esas compras y que pueda disfrutar en el centro comercial de mucho más ocio y mucha más restauración. Y nuestra apuesta va por toda la terraza de arriba, la planta segunda del centro comercial, destinarla y liderar todo ese ocio y esa restauración en toda la comarca. Y luego en la planta calle, hacer una reestructuración y atraer una serie de firmas de primer nivel que complementen un poco la oferta de todo el área comercial y del centro histórico. Claro, porque estamos hablando de centros comerciales como Plaza Mayor, atraen a clientes de todo tipo de perfiles y entre esos perfiles están la familia completa, por lo tanto, importante esa oferta de ocio porque es venir aquí y que no necesiten nada de lo que está afuera, es decir, que pueden hacer sus compras, que puedan comer aquí y que puedan pasárselo bien. Esa combinación es la perfecta y hay que tenerlo en cuenta. Sí, así es. A ver, nuestro público es la familia y la verdad es que intentamos abarcar todo el tipo de oferta, no solo de compras en cuanto a la textil o electrónica y demás, sino también ofrecerle esa experiencia con una oferta novedosa de ocio y de restauración. Y además también algo que se tenía en cuenta desde el principio, el tema del también fundamental en tratarse de un centro comercial de la periferia de la ciudad, el tema del parking y el tema de los accesos, eso es clave para tener éxito. Sí, al final, tú abarcas, no solo abarcas Gandía, sino abarcas todo el área de influencia y toda la comarca y mucha de esta población, la gran mayoría se desplaza en coche y es muy importante pues que tenga buenos accesos y que tenga buen parking para poder aparcar y que tenga esa facilidad para ir a comprar. Claro, comentábamos, Plaza Mayor, para insistir en esa cuestión, sois pioneros en cuanto a este formato de actividad comercial, pioneros en Gandía, en la comarca de la Safor, pero claro, hay que reinventarse porque la competencia es fuerte. Y hay que estar ahí sin bajar la guardia. Sí, así es. La competencia es fuerte. Nosotros creemos que lo que tenemos que hacer es complementar la oferta que hay. Estamos en un punto estratégico en la ciudad y en la comarca, que tenemos a grandes superficies a nuestro lado que atraen a mucha gente y de la cual también nos beneficiamos, al igual que ellos se benefician de nosotros. Y lo que estamos trabajando es en atraer una oferta que sea diferenciadora de ellos y que a la vez pues, el consumidor de la comarca pueda moverse en todo este área de influencia, incluso pueda ir al centro histórico y encuentre a lo mejor otro tipo de oferta y que al final entre todos sumemos y hagamos de Gandía pues, un destino comercial que sea referente en toda la comarca o incluso comarcas aledañas de aquí, de la zona.
Además, estamos hablando de un centro comercial que la segunda planta, donde está todo el tema de ocio y restauración, no sé, tiene unas características muy atractivas, un espacio abierto, amplio y con muchas posibilidades. Sí, yo creo que la arquitectura del centro comercial siempre ha sido muy, muy peculiar o muy característica de Plaza Mayor, y yo creo que la gente sí que lo sabe diferenciar muy, muy fácilmente. Y creemos que estamos en una zona donde el clima es muy, muy bondadoso con nosotros, y creo que se puede disfrutar mucho de las grandes terrazas, y creo que podemos ahí explotar mucho con nueva restauración y con nuevos conceptos de ocio que ahora están funcionando mucho. Aparte de esas novedades, supongo que se mantendrán y ya se trabajará en ello para mantener estos puntos concretos de algunas actividades, algunas marcas que son ya un referente y solo los puedes encontrar aquí en Plaza Mayor. Sí, yo creo que tenemos una muy buena base comercial con algunos rótulos exclusivos en la zona, y que creo que en este último trimestre, con la reforma que vamos a hacer, haciendo el centro comercial más confortable y atrayendo estos operadores de ocio y restauración, podemos crear un concepto de centro muy atractivo para la comarca. Un reto muy, muy duro, porque cada vez, incluso en los centros urbanos, se ven negocios que van cerrando las puertas. Por eso hay que hacerlo atractivo, ¿no?, para atraer, y eso supongo que en el contexto general actual, si el trabajo es duro, aún es más, más duro, ¿no?, conseguir eso. Sí, la verdad es que cada vez es más duro, y cada vez dependes, y estos cierres, dependes de un poco de las estrategias de expansión de las grandes firmas que hacen que tu centro comercial sea mucho más atractivo o menos. Y lo mismo está pasando en los centros históricos de ciudades de mediana población, que ven como grandes firmas han cambiado su estrategia de expansión y se están dando cierres que lo que hacen es perder ese atractivo de toda la zona en general. Y aquí, como buen centro comercial que se precie, las campañas puntuales por fechas señaladas también es un reto importante, y que se tiene que aprovechar esas fechas en el calendario. Sí, al final lo que tienes que hacer es estar constantemente lanzando mensajes a la ciudad y a la población de que estamos aquí y un poco comunicando todo aquello que pueden ofrecer y que pueden encontrar aquí en el centro comercial, y dinamizando el centro comercial cada día. Antes has comentado, ya para ir acabando, Fran, que la familia es, digamos, el cliente fuerte del centro comercial Plaza Mayor. A ver, tenemos un cliente muy amplio. Tenemos desde familias, desde gente joven, lo que pasa es que nosotros sí que tenemos una oferta en moda infantil fuerte. Viene mucha familia al centro comercial y queremos seguir potenciando esa línea, y creemos que podemos abarcar una oferta que complemente todas estas tiendas que ya tenemos, para que la familia que se desplace a Plaza Mayor pues encuentre todo aquello que busca y que salga satisfecho del centro comercial. Eso es la clave, ¿no? Que el cliente esté satisfecho. Eso es lo más importante, satisfecho, y que se lleve una buena experiencia y un buen recuerdo de Plaza Mayor. Perfecto, pues esperemos a todas esas novedades para ver cómo evoluciona este centro comercial pionero en Gandía y en la Safor, que vemos que pues aprovechar esos 20 años, el 20 aniversario, para ese lavado de imagen y demostrar que se puede dar todavía mucho más de sí. Fran, como director comercial de Veracruz Properties, propietaria, empresa de este centro comercial, muchas gracias por atendernos y enhorabuena y buen trabajo. Gracias a vosotros. Es el que volví a contarlos en el programa de WI desde estas instalaciones, el centro comercial La Plaza Mayor, que ya saben que después del estío comenzará a treballar de valent para renovar la seva imatge i ampliar, si cap, encara més, i millorar, si cap, encara més, la seva oferta. Tot pensant en vostès, en els seus clients. Com també ho fa Financiera Immobiliària. Ja saben que ens acompanya aquesta empresa en tots els nostres magazins. Així, a Telesafor, Financiera Immobiliària, ja saben, està en tots els jocs, en el teu mòbil, en la platja, en el teu televisor, perquè Financiera Immobiliària vol estar amb tu allà on estigues per oferir-te la millor cartera immobiliària de Gandia i també de la resta de la Safor, perquè
parlar de financiera immobiliària és parlar de professionalitat, confiança i proximitat. Per nostra part, no res més, que passen un bon cap de setmana i dilluns es veiem així, al magazín de Telesafor.